¿Un mes? Sí, un mes. Buenas tardes, vamos a comenzar con esta charla acerca de lo que es el Águila Real. Gracias a los que están conectados aquí en Google Meet, gracias a los que están siguiendo por redes sociales, por Facebook y por YouTube. Les recuerdo que estamos celebrando el Día Nacional del Águila Real. Este día, pues no lo quise pasar desapercibido. Es un día que se está celebrando ya por mucho tiempo, ya desde el 2006 se viene celebrando en México lo que es el Día Nacional del Águila Real. Y bueno, pues cada año, afortunadamente, no pasa desapercibido. Cada año se van incrementando los diferentes eventos a lo largo y ancho del país. Y pues cada día pues va tomando más relevancia su protección y conservación. Entonces, a partir de eso, pues yo quise poner mi granito de arena y sumar un poquito lo que es la difusión acerca de lo que es la identificación del Águila Real y su protección y conservación. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Pueden poner algunas preguntas, comentarios al final de esta presentación aquí en el chat. También en las redes sociales voy a estar al pendiente. Bueno, pues iniciamos con esta ponencia acerca de lo que es la biología del águila real mexicana. Mi nombre es Luis Felipe Lozano Román, soy biólogo y tengo ya pues, a más de 20 años trabajando con esta especie en el país. Soy de Aguascalientes y de aquí inicié lo que es mi trabajo con el águila real. Y bueno, pues ya desde siempre he estado en colaboración con otros colegas, con otras instituciones para trabajar con esta especie. Como un antecedente y también como un reconocimiento póstumo al doctor Ricardo Rodríguez Estrella, este investigador, pues desafortunadamente falleció el año pasado y fue uno de los pioneros en el estudio y protección del águila real aquí en México. Su línea era un investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que estaba asentado en La Paz, Baja California. Sus líneas de investigación eran biología de la conservación, ecología animal, y a él se le encomendó en 1985 llevar a cabo el primer estudio sobre el águila real, prospección de su distribución y hábitos. Fue financiado por la Dirección General de Conservación Ecológica de Recursos Naturales de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE. Este fue el primer estudio que más o menos tardó entre 1 y 2 años en hacerlo. Y anduvo recorriendo diferentes partes del norte del país para localizar nidos, para registrar avistamientos. Y bueno, pues fue el primer estudio y a partir de este estudio, pues el águila real empezó a tener algunos datos poblacionales de cómo estaba su situación aquí en México, ¿sí? Entonces, un reconocimiento a Rodríguez Estrella, precisamente él genera este mapa que nos da una idea de cómo se distribuía el águila real hace ya 20 años. Hizo 69 registros en este estudio y como podemos ver, bueno, pues los datos que tiene son más o menos parecidos a lo que actualmente seguimos manejando. Incluso la llegó a registrar hasta en Guerrero, en Oaxaca, ¿sí? Entonces, estos son los datos que él tiene. Y otro reconocimiento también a mi compañero Juan Vargas Velasco, pues él es un experto en el conocimiento y conservación del águila real, mi colega. Por muchísimos años, pues con él he trabajado bastante en campo. Creo que es una de las personas, si no es que la que más sabe sobre el águila real silvestre en México.
Entonces, le dedico también esta ponencia y mi reconocimiento a su trabajo y sobre todo, pues él está muy enfocado ahorita a trabajar con el Cóndor de California en la Sierra de San Pedro Mártir. Y también, pues le dedico, reconozco también el trabajo a todas aquellas personas e instituciones que se dedican a estudiar, proteger y conservar el águila real mexicana, algunos de manera altruista, algunos de manera personal, sin ningún apoyo de ningún tipo, de ninguna institución, lo han hecho por muchos años, algunas instituciones, algunas ONGs también que empiezan a trabajar con la conservación de esta especie. Y bueno, pues a todos ellos mi reconocimiento a lo largo de ya pues 40 años que se han hecho trabajos para proteger y conservar al águila real mexicana. Les dedico, reitero mi dedicatoria y mi reconocimiento en este Día Nacional del Águila Real. Recordarles que este día empezó a celebrarse en el año 2006. Se hizo un evento en lo que es la Saladita Genaro Codina, Zacatecas. Un evento donde fue el presidente de la República, fue el secretario de la Semarnat, el presidente no asistió, secretario de la Semarnat de aquel entonces, junto con la entonces gobernadora Amalia García de Zacatecas, hicieron un evento y lo enmarcaron el 13 de febrero porque coincide con la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán. También quiero recordar que en el año 2019-2020 encontraron esta pieza labrada en tezontle de color rojo, una dimensión de 1 metro por 70 centímetros de ancho. Es una águila real, la encontraron en el Templo Mayor y bueno, pues eso reitera que nuestros antepasados, los mexicas, conocían y veneraban a esta ave. Para ellos era un ave de presa que estaba estrechamente vinculada con la guerra, con el sacrificio. Y era considerada también un ave solar. Entonces, bueno, pues recordarles pues que por eso el 13 de febrero se enmarca el Día Nacional del Águila Real. Y ya esta ponencia se trata acerca de la identificación del águila real, ¿sí? Entonces, la identificación es pues saber cuáles son sus características. En este caso, pues es un ave muy grande, tiene un plumaje café oscuro, tiene alas grandes, una cola pues relativamente grande con algunas barras blancas del adulto dispersas. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Una característica principal del águila real es que tiene sus tarsos cubiertos de plumas, las plumas les llegan hasta los dedos, tiene unas uñas negras grandes, tiene un pico ganchudo. Su pico, pues, tiene un cere amarillo, que es el que recubre las narinas, sus narices, y terminan en negro. También es una característica del águila real, es que su pico, pues, es negro en la punta y sus ojos claros, ¿sí? Ya si vemos más a detalle para identificar al águila real, pues sabemos que la hembra es un poco más grande que el macho, puede llegar hasta un 40% más pesada. Una ave adulta de águila real puede llegar a medir hasta 2 metros con 30 centímetros en el caso de las hembras, un macho hasta 2 metros con 10 centímetros más o menos. Entonces, sí hay una diferencia, un dimorfismo en tamaño, pero no en apariencia. En apariencia son muy similares macho y hembra, lo cual en campo, como los que ya hemos trabajado con esta especie, hemos observado el águila real, es muy complicado saber cuál es la hembra y cuál es el macho. Pero eso es una característica. El dimorfismo está en el tamaño y en el peso, pero no en la apariencia. En cuanto a su etapa de vida, tenemos tres etapas muy acentuadas. Tienen a su lado izquierdo lo que es un juvenil. Este juvenil acaba de salir del nido, es su característica. Si se fijan, ya tiene el tamaño de un adulto. La envergadura es muy similar a su padre, a su madre. Lo único que lo va a distinguir es que su plumaje es un poco más oscuro. Va a tener unas manchas que les llaman a veces ventanas debajo de las alas y tiene también una franja blanca en la cola. Y su distintiva nuca dorada, eso también es una característica del águila real, que tiene una nuca dorada. Y posteriormente tenemos un plumaje intermedio entre un juvenil y un adulto, tenemos el subadulto que va desde el segundo año hasta el cuarto año más o menos, se le llama subadulto. Este subadulto
pues va a presentar algunas manchas blancas, pero se le van a ir desapareciendo conforme crezca, finalmente para llegar al cuarto o quinto año de vida, y en ese entonces alcanza su madurez sexual y ya busca a su pareja, y su plumaje pues se convierte café oscuro, las manchas blancas van dispersas ya en el plumaje. Aquí vemos precisamente un juvenil, acaba de salir del nido, anda explorando, lo identificamos por su franja blanca en la cola. Aquí vemos a un subadulto, quizás este tenga algunos 4 años de vida, 3 o 4 años, todavía se le alcanzan a ver sus manchas blancas debajo de las alas. Y aquí vemos ya un adulto, su plumaje totalmente café con algunas manchas blancas dispersas. Y aquí para ver más a detalle, pues vemos el primer año, un juvenil que acaba de salir del nido, notamos que su plumaje está entero, muy parejito. Entonces es distintiva, es una distinción para cómo saber seguir si es un juvenil o un adulto, pues el juvenil va a presentar su plumaje muy entero, sin algunas plumas dispares. Conforme va creciendo el segundo año, empieza a haber cambio de plumaje, como aquí se hace referencia, sobre todo las plumas que están más externas, las empieza a cambiar. Empieza a ver, ya no, el tamaño de las plumas de las alas ya no es similar. Se ven algunas plumas que le están saliendo. Está en su segundo año, pero todavía se le ve su blanca en la cola, sus manchas blancas debajo del ala. Y lo que es el tercer año, las manchas blancas van desapareciendo y empieza a cambiar. Y las plumas todavía intermedias las empieza a perder. Conserva algunas plumas del primer año, sobre todo las que están más cercanas a su cuerpo. Son las que sigue conservando se le ven incluso aquí en esta fotografía un poco más oscuras, a diferencia de las plumas que están más externas, que están ya, empieza a ver un poquito barradas. Bueno, pues otra forma de distinguir el tercer año. El cuarto año, todavía se le alcanzan a ver algunos manchones blancos debajo de las alas. El plumaje ya más o menos lo tiene barrado, se le ve por debajo y ya está en su cuarto año. A esta edad, incluso algunas águilas ya tienen su pareja, ya establecieron su territorio. Y bueno, entonces aquí vemos el detalle de las plumas de la cola, cómo va desapareciendo el primer año, se ve su franja blanca muy marcada, y conforme va creciendo, hasta vemos esta última fotografía en su lado inferior derecho, donde el adulto prácticamente tiene las plumas ya barradas, ¿sí? De la cola. Hay una variedad. Se presenta la población de águila real, particularmente en Norteamérica, aunque también se ha encontrado en Europa, donde le llaman variante Barthelemy. Esta variante se distingue por tener unas escapulares en los hombros similares del águila imperial. Algunas águilas lo presentan, es muy poco común, sin embargo, se cree que sí es posible encontrar algunos ejemplares en Norteamérica. En el caso de México, pues no lo hemos o no se ha reportado. Algunas fotografías que me han enviado pudieran ser alguna variedad, sin embargo, todavía no lo hemos revisado a detalle. Les decía, el águila real, bueno, pues una característica es que sus tarsos están cubiertos de plumas hasta los dedos. Tiene 4 dedos, precisamente 3 hacia adelante en disposición frontal y un dedo posterior. Y su uña posterior es muy grande, llega hasta 5 centímetros. Y bueno, le llaman la uña matona, es un pulgar muy, muy fuerte que le permite matar y agarrar a sus presas, ¿sí? Es que se alimenta principalmente de mamíferos, 80-90% de su alimentación, de su dieta, prefiere lo que son mamíferos, principalmente liebres, conejos, ardillas. La pradera en lo que es Coahuila, al norte de Zacatecas, y lo que es Chihuahua, donde tiene distribución el perrito de la pradera, y en Estados Unidos, marmotas. También se alimenta de otras aves, pueden ser incluso rapaces que puede atacar, algunas auras, incluso se ha visto en algunos nidos aves acuáticas, algunos patos, cormoranes. También llega a cazar focas, venados, coyotes, gatos montés, guajolotes, etc. Bueno, pues es un ave que tiene una amplia variedad de animales en los cuales se puede alimentar.
Inclusive si hay la oportunidad, puede llegar a alimentarse de animales domésticos, incluyendo borregos, cabras, puercos, gallinas. En lo que es la zona de Baja California, en el Vizcaíno, ahí pues hay una crianza muy común de lo que son las cabras y precisamente ya les llegan en noviembre, sobre todo llegan las águilas subadultos que no tienen territorio y llegan a la zona de la Sierra de San Francisco y van exclusivamente casi que a cazar algunos animales domésticos porque no hay otras presas para ellos. El alimento principal es este tipo de animales y bueno, de repente en aquella zona para las. Sin embargo, lo que se han hecho de estudios, por ejemplo, está en Estados Unidos, se ha visto que el águila real solamente un pequeño porcentaje se alimenta de animales domésticos, en lo que se ha analizado su dieta. En invierno puede llegar a alimentarse de carroña. Esta carroña, estos animales muertos tienen que ser frescos, no tienen que tener mucho tiempo de muertos porque ya la carne en descomposición pues no se la come. Principalmente lo hace en invierno cuando sus presas bajan, ¿sí? Y bueno, pues otro tratamiento que puede tener en su alimentación es que le puede robar comida de otros ejemplares, de otras águilas, puede robar nidos, puede incluso haber canibalismo, es decir, puede alimentarse de las crías que tenga, se puede llegar a comer o alguna cría para darle comer a la otra, etcétera, ¿sí? Los animales grandes, cuando se los come allí en el sitio porque son muy difíciles de levantar en unas ocasiones. Otra característica de águila real es que es uno de los animales que tienen una vista pues poderosísima. Hay un dicho que se dice tienes vista de águila, pues se refiere precisamente a la potencia que tiene esta ave para ver, puede dar un conejo. En destacar que mientras que nosotros, lo que es el complejo de nuestros ojos, todo el sistema abarca un 5%, en el águila real todo este sistema llega a abarcar hasta un 50%. Los ojos son una de las herramientas fundamentales para la cacería del águila real, ¿sí? Y en la fotografía vemos un ejemplo de si quisiéramos nosotros ver como un águila, pues tendríamos que desplazar nuestros ojos hacia los lados para tener un mayor campo de visión como lo tiene el águila real. Otra característica del águila es que tiene una membrana nictitante. Esta membrana nictitante la cierra, es un pequeño párpado que lo cierra cada 4 o 5 segundos y este párpado le permite a su ojo eliminar el polvo o también le ayuda a protegerlos de algún golpe cuando alimentan sus crías o incluso cuando va en vuelo, se dice que son como sus lentes, la protegen del aire cuando va a gran velocidad. Es una mayor tiempo, pues es una ave silenciosa. Los que han estudiado al águila real en campo, en vida silvestre, sa saben o sabemos que pues sus principales sonidos los vamos a escuchar antes de la temporada reproductiva, en los meses de diciembre, enero, febrero, cuando hacen los llamados entre adultos, sobre todo los adultos, se llaman macho y hembra, se hacen vocalizaciones, pero ya cuando está la temporada reproductiva, particularmente ya los aguiluchos, cuando están en el nido, que van a durar ahí de 8 a 10 semanas, empiezan a hacer otro tipo de sonidos y esto lo hacen porque quieren comida, tienen frío o ven a sus padres, ¿sí? Entonces, la comunicación en los adultos son para comunicación, la vocalización es para comunicarse entre hembra y macho. Está relacionada con la copulación, la construcción del nido, amenazas o proximidad uno al otro. Otra característica del águila real es que es un ave muy grande. Puede caminar como nosotros, no va como gorrioncito, sino que puede caminar como. Es una ave muy grande, pues también para volar, pues tiene que pues encarrerarse como un avión prácticamente para poder, sobre todo cuando están en terrenos planos, tiene que hacer este tipo de movimientos para que ella pueda agarrar vuelo, como en este caso, que es un águila real que se liberó en lo que es el estado de San Luis Potosí, una hembra, y bueno, pues es como camina para poder agarrar vuelo y en este caso tener elevación.
Es un ave que también puede llegar a nadar si es necesario. ¿Qué hace un águila real todo el tiempo? Pues se la pasa descansando. En el lenguaje técnico decimos que está perchando, es decir, está en alguna pared rocosa, está allí descansando, se la pasa el 80, el 70, 80% del día vigilando, descansando, observando desde un punto alto, sobre todo en lugares donde tenga una amplia visibilidad. Las hembras, cuando hay anidación, pues las hembras son las que incuban los huevos principalmente, el 82%, pero también decir, es un ave que es monógama, establece con su pareja, entonces el macho le ayuda mucho lo que es la alimentación y también le llega a ayudar incluso en la incubación. Entonces, pues ahí se intercambian las tareas para incubar a las crías con mucho cuidado. Ya una vez que establece una pareja, un territorio, permanece ahí con su pareja toda su vida. Entonces, ese territorio lo defiende de otras águilas que se le acercan a su territorio. Y ese territorio puede llegar a medir hasta 20 a 30 kilómetros dependiendo de la disponibilidad de alimentos. Si hay mucha comida, va a soportar que otras parejas establezcan más cerca sus nidos. Si no hay mucha comida, pues se va a ampliar su territorio de anidación. ¿Sí? Se le llama territorio de anidación a las montañas, al sitio, a las barrancas donde establece la pareja de 1 hasta 14 nidos. Todos esos nidos los construye una sola pareja y ese va a constituir su territorio de anidación. Entonces, ese territorio lo defienden precisamente de otras parejas y les decía, está su tamaño relacionado con la disponibilidad de alimento. Es un ave precisamente que despliega vuelos ondulantes para vigilar su territorio. Entonces, cuando vamos a sitios donde hay águila real, es muy común, si es que está el águila real, no tardamos mucho en verla, hace este tipo de vuelos y está haciendo precisamente, vigilando su territorio, lo está ahí exhibiendo estos vuelos ondulantes por si alguna otra águila se acerca, que la vean y bueno. No son agresivas para los seres humanos, afortunadamente o desafortunadamente. Sin embargo, sí son agresivas con otras aves, principalmente águilas reales. Les decía que la defensa del nido es pasiva en relación con los seres humanos. Sin embargo, aquí en la fotografía, pues esta la pongo siempre porque son águilas que están domesticadas y estas sí le han perdido el miedo al ser humano, ¿sí? Cuando ve un águila real, un intruso cerca de su nido, lo que hace es que se aleja. ¿Sí? Característica del águila real es que si ve drones, los ataca. Entonces, esto también va para, de repente se nos hace fácil o más sí, sencillo volar un dron cerca de un territorio de anidación de águila real para poderla estudiar y esto puede llegar a ser contraproducente porque el águila real pues se puede dañar al atacar al dron y también pues va, el dron se va a dañar. Entonces, no es recomendable volar drones cerca de sitios donde el águila real tenga sus nidos. Les comentaba que se establece con su pareja en una montaña, en un territorio, y este territorio lo defiende precisamente de otras parejas. Si llega a fallecer alguno de los dos ejemplares, pues hay una población flotante de águila real que no tiene territorio, que no tiene pareja. Y bueno, pues empieza la sustitución de llega otra pareja con ese ejemplar. Puede llegar, como les comentaba, a tener hasta de 1 a 14 nidos. Construye sus nidos en cualquier época del año, sin embargo, con mayor frecuencia cuando se acerca el otoño y ya, sobre todo en diciembre, enero, está frecuentemente acercando materiales a los nidos para rehabilitarlos y poner sus huevos. Un nido puede llegar a medir hasta 1 metro de diámetro y una altura de 1 metro en promedio. Sin embargo, hay nidos que llegan a medir hasta 2,6 metros de diámetro y 7 metros de altura. Estos nidos incluso los pueden rehusar generaciones de águilas reales, que no necesariamente es la misma pareja, y los pueden reutilizar si no tienen mucha perturbación humana o incluso natural. Pueden ser algunos parásitos, lo pueden seguir reutilizando por generaciones ese nido.
Normalmente en México anida en paredes rocosas, en barrancas. Solamente por allí los compañeros de Montes Escobedo han encontrado un nido en un pino, en una ladera allí en Montes Escobedo, precisamente. Los nidos principalmente tienen orientación hacia el sur para protegerlos de los rayos solares. Sin embargo, pues no es la norma. Pueden poner nidos en cara norte, cara sur, este o oeste. Lo principal es que los proteja de los rayos del sol. Entonces, es lo que anda buscando, que tengan algún recoveco, alguna repisa que le ayude a poner su plataforma del nido y de que lo pueda proteger de los rayos del sol. Que lo protejan también de la lluvia, del viento. En Montes Escobedo, precisamente, reitero, los compañeros de Montes Escobedo han encontrado nidos muy frágiles porque las águilas allá, afortunadamente, pues tienen buenas condiciones de hábitat, mucha disponibilidad de alimento, me imagino yo, y ponen nidos en diferentes partes y en algunos sitios los ponen en sitios tan frágiles que incluso pues se ha registrado que los nidos los arrastra el viento y los llegan a tumbar hacia el suelo. Entonces, la proximidad hacia las zonas de cacería es importante en cuanto ubican el nido. Ya cuando están criando, ambos padres traen comida al nido, pero la hembra es quien alimenta directamente a la cría. El macho nomás llega y deja la comida. La cría permanece en el nido hasta después de 8 a 10 semanas. Y una vez que alcanza en esa temporada de 8 a 10 semanas, bueno, pues se va volando del nido. Y aquí vemos las características de sus huevos. Llegan a pesar hasta casi 180 gramos, son cremosos con manchas rosadas. Normalmente ponen de 1 a 3 huevos, rara vez ponen 4. En México, lo que hemos registrado, lo que han reportado también los compañeros de otras latitudes, de otros estados, nomás hemos encontrado 2 huevos normalmente y 1 también en muchos casos. La incubación, como les decía, puede durar de 41 a 45 días. Y entonces eclosionan las crías. Y puede haber incluso aquí una diferencia en la puesta del huevo de 4 días, y esa diferencia está en la eclosión. Pueden nacer uno antes que otro, y al momento de que nace uno antes que otro, pues empieza a haber también ahí diferencia en tamaño, y eso pudiera traer problemas de cainismo, que es cuando la cría más grande puede llegar a matar a su hermano más pequeño. Y aquí vemos el ciclo de vida del águila real. Miren, aquí vemos un nido, precisamente una cría que ya eclosionó, el otro huevo no ha eclosionado. Duran más o menos 10 semanas en el nido. Vuela el juvenil por aproximadamente 4 o 5 meses, permanece con sus padres y más o menos este juvenil sale en mayo, junio del nido. Permanece con sus padres hasta octubre o noviembre, quizás hasta diciembre. El macho lo aleja a la cría y esa cría se va a explorar a los alrededores, incluso puede llegar, volar miles de kilómetros lejos de su nido natal, de entre el 1 y 3 años de edad, más o menos. Y ya al cuarto año, quinto año, se convierte en un adulto y empieza a formar parte de una población flotante, que busca una pareja y bueno, pues establece su territorio y empieza nuevamente el ciclo de vida del águila real. Y aquí vemos su evento reproductivo. Tiene 5 eventos muy marcados. Una construcción del nido que empieza más o menos en diciembre, enero y febrero. Pone sus huevos entre febrero y marzo, quizás en enero, rara vez, pero febrero y marzo es más o menos cuando pone los huevos. Los incuba durante 45 días. Las eclosiones se dan principalmente entre marzo y abril, primeros de marzo, mediados de marzo hasta los primeros de abril, y se crían en el nido a partir de marzo y hasta junio, más o menos. Hubo un caso en Guanajuato que quizás por la mala calidad del alimento, no había mucho alimento, la cría duró en el nido hasta 12 semanas. Es una cría que duró bastante tiempo en el nido. Y bueno, pues, afortunadamente logró sobrevivir y voló. Se salió quizás hasta en julio, ¿no? Si mal no recuerdo, pero se tardó bastante en salir. Pues permanece ya con sus padres otros 4 o 5 meses. Se puede prolongar hasta diciembre. Ya el macho aleja a esas crías para que busquen su vida. Los aleja y nuevamente empieza lo que es el evento reproductivo del águila real.
Es una especie que nada más tiene una cría al año o dos crías. Una o dos crías, por lo cual se le considera que tiene una tasa reproductiva muy baja, con un periodo de dependencia de los padres muy largo, y tiene una alta mortandad de juveniles. En un estudio que se hizo de telemetría en el norte de México y que sigue todavía en desarrollo, han encontrado pues que hay una alta mortalidad de juveniles durante el primer año, principalmente en algunos casos por desnutrición, otros por actividad, por persecución humana. Entonces tiene una alta mortalidad, por lo tanto tiene una tasa reproductiva muy baja. Si le sumamos a que puede presentarse el caimismo, de que lo que es la cría o el hermano mayor puede llegar a matar a su hermano menor, pues todavía súmele eso, la tasa reproductiva sigue bajando mucho. Y también una cosa relevante es que si los padres ven esta situación, no intervienen. O incluso les comentaba que hasta la misma madre puede llegar a matar a alguno de los dos para alimentar a la otra cría sin ningún problema. La importancia ecosistémica que tiene esta especie, pues que es un depredador tope, no tiene enemigos naturales, sobre todo cuando es adulto en el medio natural. Ayuda a controlar poblaciones de lagomorfos y otras especies de muchísimas. Pueden ser reptiles, pueden ser algunas aves, pueden ser mamíferos. Pues, se alimenta de una gran cantidad de organismos y ello permite la conservación del balance entre herbívoros y el bosque. La importancia cultural que tiene, donde quiera que se desarrolla o se encuentra el águila real, que ahorita lo vamos a ver más adelante, en el hemisferio norte del planeta, donde quiera se le ha relacionado con el sol. No, no sé, son el sol. No sé si por su color, quizás pudiera ser, por su alto vuelo, por su nuca dorada, se le relaciona siempre con el sol, por su ataque también, es un ave pues muy agresiva en relación con otras águilas. Entonces, es un ave que representa a muchos países en donde quiera que se encuentra. Incluso en la religión también llega a representar algunos santos. En el caso de México, bueno, pues se ha encontrado evidencia en las culturas prehispánicas de algunos cadáveres de águila real. Eso indica que la adoraban, pues, en Teotihuacán, en el Templo Mayor, en algunas zonas de Zacatecas, en Nayarit. Se han encontrado los grabados, algunos vasijas, donde quiera representada a lo que es el águila real. En lo que es la cultura mexica, pues tenemos los famosos guerreros águila, ataviados por la indumentaria, el aspecto del águila real. Entonces, es un ave que está muy presente en lo que es la cultura mexicana. Desafortunadamente, bueno, pues es un ave que también, al ser un ave muy, muy carismática, pues se persigue mucho. Aparte, es un ave bastante grande, requiere grandes extensiones de terreno para su supervivencia, para su presencia. Y bueno, pues ya hemos invadido nosotros los seres humanos muchísimas partes del planeta y no ha sido la excepción las zonas donde anida. Desafortunadamente es un ave que se electrocuta, porque es un ave muy grande, llega a tocar los dos postes, los cables de luz. Y en México pues no hay cuidado en poner los postes más altos o proteger las líneas de transmisión. Y el ave se llega a electrocutar, se caza también porque se cree que es un ave que puede llegar a competir con los cazadores o puede llegar a afectar el ganado. Otra cosa es la pérdida de hábitat, es un ave que habita en zonas altas, en montañas, ahí se dan actividades mineras, se dan actividades de parques eólicos y eso también la está afectando, las actividades forestales o bien el senderismo que hacemos en algunos casos que pensamos que no. No pasa nada, pero si nos acercamos mucho a los nidos, particularmente en esta temporada de enero a junio, el ave se perturba, se va y las crías se pueden morir. Se persigue también, se quiere tener como mascota, desafortunadamente también para no, digo, no satanizar la sastrería, pero algunas personas pues ahí lo hacen como un tráfico ilegal. Hay un tráfico ilegal de o saqueo de nidos para tenerlas como mascotas en algunos casos. Y otro problema también es el envenenamiento. Se ha registrado particularmente en Chihuahua,
hace 2, 3 años, como una hembra se murió en el nido prácticamente con sus dos crías porque llevó una presa envenenada. Entonces, es muy triste lo que le está pasando. En estado salvaje puede llegar a vivir hasta 32 años de edad. En estado de cautiverio puede llegar a vivir casi 50 años. Se ha estudiado poco las enfermedades que tiene. En México hemos encontrado algunos compañeros, me han reportado, yo mismo hemos encontrado algunos ejemplares que tienen plomo en la sangre. Este plomo lo adquieren de algunas presas que quedan ahí moribundas. El águila real llega, se las come y agarra el plomo que ellas tienen, y el plomo en la sangre la intoxica al águila real y hace que ya no pueda volar. Y bueno, pues anda ahí el águila en mala situación y es muy susceptible a que la agarren. Conflicto con cazadores por competencia por presas y otros porque creen que se alimenta del ganado. A nivel mundial hay 6 subespecies. El águila real, la subespecie que tenemos en Norteamérica es el águila Chrysaetus canadensis, pero la encontramos en todo el hemisferio norte del planeta, desde el continente americano, en Europa, en Asia, en el norte de África. Y bueno, pues ahí tenemos la distribución de las diferentes subespecies. En Europa, incluso al norte de Europa, lo que es en Gran Bretaña, Noruega, Finlandia, habita una subespecie. Y al sur de Europa, en España, en Italia, en Alemania, habita otra subespecie que se va incluso hasta el norte de África. En Oriente Medio está la Daphanaea. Y en lo que es Corea, lo que es Japón, está la Chrysaetus japonica. Y en Rusia está la Kamchatka. Sí, se cree que a nivel mundial pudiera haber una población estimada entre unas 660.000 a 200.000 aves, de las cuales 80.000, más o menos 80.000 a 100.000, habitan en Norteamérica. Esto es una población global que incluye las diferentes etapas reproductivas, las diferentes etapas de vida del águila real, juveniles, subadultos y adultos. En el caso de las parejas reproductivas, que es una de las partes medulares para la conservación de la especie, se estima que debe de haber unas 50.000 parejas reproductivas, de las cuales en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y posiblemente México, se considera que pudiera haber unas 20, 25.000 parejas reproductivas. Sin embargo, pues hacen falta más estudios. Lo que sí es cierto es que en cuanto a avistamientos, pues se tiene un registro de más de 40.000 avistamientos desde Alaska hasta el centro de México. Tan solo en la frontera con México se han registrado casi 9.000 avistamientos y actualmente en la plataforma de Naturalista hasta el año 2022 ya tenemos 1.487 avistamientos. Este registro es relevante porque todavía cuando empezamos o se empezó a registrar la presencia del águila real, teníamos menos de 300 avistamientos hace 10, 12 años. Entonces, en 12 años ya se ha incrementado a casi 1.500 avistamientos de águila real en diferentes estados de la República Mexicana, particularmente en el altiplano mexicano, pero también pues, pueden ver aquí relevante en la península de Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, en Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo también se ha observado en el Estado de México, en Veracruz y Oaxaca, incluso Guerrero. Entonces, en San Luis Potosí también. Entonces, es relevante que el águila real se esté observando con mayor frecuencia. Afortunadamente no quiere decir que la población pues, se está recuperando, sino que se han unido más esfuerzos en lo que es el registro y avistamiento del águila real en México. Comentarles también que hay 3 estrategias de conservación. La primera se publicó en 1999, la segunda en 2008 y la última se publicó en 2015, aunque no está todavía socializada, pero a esta estrategia se le conoce como el Programa de Acción para la conservación de la especie. La impulsa el gobierno federal o la publicó el gobierno federal, pero actualmente pues, le destina mínimos recursos para la protección o para aplicar esta estrategia en el país. Mínimos, por decir, casi nada o nada en recursos para echar a andar esta estrategia. En la norma oficial mexicana
059-2010 se encuentra en la categoría de una especie amenazada. Recordar que esta norma oficial mexicana incluye todas las especies que están en peligro de desaparecer en México, y el águila real precisamente es una de ellas, quizás es la que encabeza esta lista roja de especies en peligro de desaparecer. Y bueno, pues, si con el águila real no se le invierte, pues imagínense con otras especies. Actualmente, para 2023, seguimos todavía con un registro de 177 parejas reproductivas. Este registro lo realizamos diferentes personas de todo el país. Son reportes que llegan de Zacatecas, de Jalisco, de Durango, de Chihuahua, de Baja California. Reitero aquí mi reconocimiento a todas aquellas personas que se dedican de manera altruista, o aquellas instituciones, sobre todo algunas estatales o municipales, para destinar recursos a saber cómo está la población del águila real, los lugares donde ellos viven. Y finalmente les quiero compartir este estudio que se hizo hace algunos años de seguimiento a algunos ejemplares de águila real con telemetría satelital en un periodo de estudio de 2014 hasta la fecha. De hecho, aún siguen algunos ejemplares. Participaron algunas instituciones, sobre todo con facilitar el trabajo, algunos materiales. Muchísimas personas de manera desinteresada también participaron en este proyecto. Algunos colaboradores en Estados Unidos se les puso este transmisor satelital, que es un satélite Argos, que cuesta unos 4.000 dólares. Y bueno, la verdad es que satelital transmite cada hora la ubicación del ejemplar en cualquier parte del planeta donde se encuentre. El objetivo de este estudio era distribución y dispersión del águila real en el norte y centro de México. Se obtuvieron permisos para la captura de los ejemplares. En este caso, teníamos cinco trabajadores. Algunos ejemplares fallecieron, los volvimos a reunir de tal manera que pusimos GPS ejemplares. Antes de cada, para poner estos satelitales, se tenía que hacer un trabajo de campo, un seguimiento terrestre con telescopio binoculares para poder determinar algo así de cómo volaban, de dónde se perchaban, dónde cazaba el águila real, para en este caso poder colocar las trampas y poderlas capturar y ponerles el transmisor satelital. En el caso de las crías, que en el proyecto pues, se capturaron principalmente crías, estas se capturaron en el nido y ahí se les colocó el transmisor satelital. De tal manera que este es el mapa que resume los datos que tenemos hasta la fecha. Incluso les comento que hasta ahorita todavía dos ejemplares nos siguen mandando. Pues, uno de le puse el transmisor en 2014, sigue transmitiendo. Este nació en Aguascalientes, está en la Ceiba Valparaíso, y otro que nació en Monte Escobedo y pues sigue, nos sigue enviando señales. Este de rojo en particular voló hacia lo que es el sur de Texas durante cinco ocasiones. Escobedo hasta el sur de Texas, y este otro también que nació también en el norte de Zacatecas, en Mazapil, iba y venía hacia el sur de Texas. Tenemos este ejemplar en color verde, nació en Sonora, este se fue a Arizona y regresó. El ejemplar que está acá en Baja California, acá por Tijuana, este es un adulto, este no era juvenil, este era una, ya tenía su territorio, pero son muy restringidos. Entonces aquí tenemos cómo se mueven las islas. Si comparamos datos de otros ejemplares de águila real que les han puesto transmisores en Estados Unidos, también desde Alaska vuelan hacia lo que es esta, la parte sur de Texas. Algo tiene esa parte donde coinciden tanto las águilas mexicanas como las águilas que vienen de Estados Unidos. Me imagino yo que debe de haber buena disponibilidad de alimento en esa zona. Y también tenemos estos otros datos de telemetría satelital, donde las águilas van y vienen desde Alaska y vienen precisamente hacia estas zonas de Durango. La visitan mucho, me imagino yo que debe haber muy buena calidad de hábitat. Y bueno, pues ahí coinciden, son zonas de hibernación, zonas de alimentación, zonas de descanso de las águilas migratorias de Norteamérica. Finalmente, les recuerdo que la base fundamental de la conservación es proteger las parejas reproductivas,
Habíamos concretado 10 puntos principales para proteger a las parejas reproductivas. Es una pregunta que me hacen las personas que siempre se encuentran o registran águila real cerca de donde viven. ¿Y qué vamos a hacer con el águila real? ¿La queremos proteger? Bueno, pues primero, si se quiere trabajar con la especie, hay que trabajar de la mano con los propietarios del terreno donde está la pareja reproductiva, donde están los ejemplares, porque si no se involucran los propietarios, pues va a ser muy complicado que se conserven las parejas o los ejemplares. Se tienen que registrar los nidos para ver cuál es más o menos su zona de distribución. Se tienen que identificar las amenazas. Esto lo hacen mucho las personas actualmente que se dedican al monitoreo del águila real de manera personal. Reportan desafortunadamente muchas amenazas, principalmente algunas electrocuciones, envenenamiento o persecución. También le dan monitoreo a cuántas crías saca cada el águila real en los sitios donde vive, si hay éxito reproductivo, es decir, si lograron volar los aguiluchos del nido. También hacen mucha labor de educación ambiental y sensibilización. Yo celebro, felicito a todos mis compañeros, compañeras, que actualmente, durante toda esta semana, están realizando acciones en torno a la protección y conservación del águila real en el marco de su Día Nacional y pues haciendo la solicitud, la urgencia de pues, incrementar las acciones de protección de la mano con el gobierno de los diferentes niveles. También es importante promover un esquema de protección legal en área natural protegida. Pudiera ser que contemos de la mano en la intervención de algunos grupos técnicos, cuando queremos trabajar con el águila real, se pueden hacer estudios de hábitat, de presas, zonas de cacería y, sobre todo, el décimo es vigilar que al águila real no la perturben, no la saquen y que, sobre todo, que tenga la conservación y la protección del sitio donde está. Finalmente, bueno, pues hay muchísimas personas, les comentaba, aquí son algunos nombres con los que más he trabajado. Les agradezco a todos ellos, seguimos en comunicación, se han sumado nuevas personas, que a lo mejor no las tengo aquí en la lista, nuevas instituciones. Les agradezco a todos ellos su participación, su colaboración y bueno, pues seguimos de la mano trabajando en la protección y conservación de esta especie, ¿sí? Y bueno, pues esto sería la charla sobre el águila real. Me voy a permitir leer algunos comentarios que tenemos aquí en el chat, en este caso de YouTube. Dice Alex, ¿cuáles son las presas con las que compite con los cazadores? Pues pudiera ser algunos, sobre todo lagomorfos, que pues es lo que se alimenta el águila real. No sé si afecte en este caso en algunos sitios a algunas aves que ellos prefieren, como los guajolotes, como en el caso de la Sierra Fría en Aguascalientes, donde el águila real llega a cazar a algunos guajolotes y que la vean como competencia de que se alimenta de ese tipo de presas. Entonces, es lo que se reporta, porque como les comentaba, es un ave que tiene un amplio espectro de presas, entonces pudiera por ahí haber algún problema que alguien la vea como una competencia. Jaime Alonso Robles, saludos Jaime, hace 2 años que la encontramos exactamente. Ah, pues estamos hablando de del águila que encontraron ellos envenenada, desafortunadamente en el nido en Chihuahua y se murió junto con sus crías. Es una de las situaciones que le afecta al águila real, además de también los famosos bordos que también instalan de manera artificial y que las águilas reales se llegan a ahogar en aquellas zonas. Voy a leer aquí algunos comentarios más que tengo en Facebook. Vamos a ver cómo se ven. No se ven algunos comentarios. Bueno, pues finalmente, pues les reitero a todos y todas los que se conectaron a esta transmisión en vivo, sigan al pendiente allí de los eventos que hay en torno a la protección y conservación del águila real y próximamente nos vamos a estar viendo en San Luis, va a haber algunos eventos allá en Villa de Reyes que por ahí nos invitaron en esta semana. Vamos a tener seguramente ahí el encuentro entre algunos colegas y vamos a intercambiar experiencias en la protección y conservación de esta especie y pues, hacemos el llamado a las autoridades, particularmente federales, para que volteen a ver al símbolo nacional de México. No hay recursos, no hay proyectos,
La mayoría de las personas están en esto, trabajan con sus propios recursos, está interviniendo los gobiernos municipales, los estatales, pero el gobierno federal, que es quien tiene la atribución en vida silvestre, pues no está destinando recursos hacia esta especie prioritaria para el país. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una excelente tarde.